11 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Jugale al 11, ¿sí? ¿Por qué no? Y te lo comentábamos en los flashes de noticias desde muy tempranito, porque tenemos el gran placer de contarles que una de las integrantes del taller de canto que coordina Alberto Lara, que se da aquí en el Centro Cultural Enrique Usal los días martes durante toda la jornada, ha recibido una merecida distinción como revelación cantante en los premios Proyección Nacional e Internacional 2017, ayer en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata. Estamos en comunicación telefónica con Angie Rodríguez. Muy buenos días, Angie, felicitaciones. Hola, buenos días. Y la gente que aplaude. Vamos todavía. Y que te hemos escuchado en las presentaciones aquí en el Centro Cultural cuando hacen los cierres de talleres, ¿no es así? Sí, muchas gracias. No, bueno, por favor. ¿Cómo estás el día después? Bien. Nerviosa, como siempre. Creo que estuve nerviosa la semana anterior y voy a seguir nerviosa otra semana más. ¿Cómo fue que te llegó este reconocimiento? Fue cuando hicimos una presentación en La Plata, uh-huh. Que el profesor Lara a veces combina alumnos de acá y alumnos de sus alumnos de allá de La Plata. Ajá. Y fuimos a cantar a un restaurante. Y bueno, justamente estaba Edgardo, que es el presidente de uh-huh. la organización. Y bueno, me había escuchado cantar y dijo, bueno, nosotros después de escucharte queremos comunicarte que te nominamos para los premios Revelación. Y bueno, casi me muero. y nada, bueno, después estuve todo el año, obviamente, algunas presentaciones y hablando con él, más que nada. Uh-huh. Y obviamente siempre con el apoyo de Alberto y por suerte de la municipalidad. Contanos, ¿qué tema interpretaste en que después te comentaron que te habían nominado? Ese día hice Balada para un Loco, uh-huh. Aprender a Volar uh-huh. y Ventanita de Arrabal. Guarda, no es fácil eso. ¿Y en qué te sentís más cómoda? ¿En qué tipo de, con qué tipo de canciones? ¿Con qué tipo de géneros? Para ser sincera, siempre me sentí cómoda con el tango y la milonga. Ajá. Pero sí, siempre me baso en ese tipo de música. Uh-huh. He cantado melódico, pero sí, soy muy fan. bailo tango también, así que es como que nací ahí. Uh-huh. Sos muy joven, ¿no, Angie? ¿Cuántos años tenés? 20. Sos una niña. O sea que ¿hace cuánto que participás del taller de Lara? Si no me equivoco, desde los 8, 9. Hace muchísimo. Sí. Sos una de las precursores del profe. Sí, desde que empezó acá, me parece. Uh-huh. Bien. Sí, sí. ¿Y participás todos los martes? Sí, todos los martes el profesor da desde las 10:30 hasta las 7. Uh-huh. ¿Y cómo fue que llegaste vos? ¿Por una iniciativa propia? ¿Te acercó tu mamá, tu familia? En realidad, toda mi vida fui de bailar, de cantar, uh-huh. siempre, como le dice el profesor, aproveché los talleres de cultura, uh-huh. Porque siempre fui a folclore, tango, entonces, bueno, a él me gustaba cantar, y cuando fui un año a anotarme, había el canto, uh-huh. digo, bueno, vamos a anotarnos, y me anoté, después con el tiempo se anotó mi abuelo, mi abuela y mi primita, así que somos, digamos, una familia de cantantes, por así decirlo. Uh-huh. Así que, no, y siempre con mi familia, en realidad. Siempre me mantuve así. Fui yo, mi mamá y mi abuela. Uh-huh. Para todos lados. Bien, ¿y cómo sigue ahora el tema de las presentaciones? ¿Ya tenés alguna prevista? Por el momento no. Ayer me habló un hombre de una radio de allá de La Plata. Uh-huh. Para ir y para ver si se puede organizar alguna presentación. Y uno de los alumnos también de Alberto de allá de La Plata. Uh-huh. Así que ahí estoy más o menos organizándome y viendo cuándo puedo viajar. Perfecto. ¿Y estás pensando, lo haces profesionalmente el canto o todavía no? Todavía no. He grabado un par de temas, uh-huh. Así como para mí, digamos. Sí. Pero no, profesionalmente nunca lo hice.
Pero si a alguien se le ocurre y dice, ah, mira qué bueno, podríamos llamar para contratarla para algún evento. ¿Te prestás para eso? Sí, sí. ¿Cómo que no? Es más, tengo pistas que he ido a grabar y todo, sí tengo como para tener. Bien, entonces para contrataciones, ¿comunicarse a dónde, Angie? Al 2226-48-63-81. ¿Y si no, a través del Face se puede? ¿A través del Face se puede? Sí, también estoy como Angie Rodríguez. Me van a reconocer porque es una foto con una chica de pelos de colores. Sí, notamos ese detalle. Sí. ¿Te dedicas también al tema de la peluquería o es simplemente con vos? No, simplemente conmigo y todavía mi mamá no me ha dejado experimentar con su cabeza. Ya lo vas a lograr. Ya lo voy a lograr en algún momento. Bien, buenísimo. Angie, no, te felicitamos nuevamente y bueno, a seguir ensayando también, ¿no? Como todos los martes te vemos por acá. ¿Qué horario tenés vos? Yo vengo al mediodía. Ajá. Voy a eso de la 1 hasta las 2:30. Bueno, vamos a ver si algún día te animás y te venís a cantar acá a la radio, ¿te parece? Bueno, no hay problema. Bien ahí con la actitud, eso es lo importante. Te agradecemos muchísimo este contacto, Angie. No, gracias a ustedes. No, por favor. Hasta luego. Y felicitaciones nuevamente. Hasta luego. Bueno.